Jesucristo, que está aquí con nosotros, hermanos en Cristo. Vamos a comenzar este horario ahorita con Salmos 117. Si me pueden acompañar. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabale, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Estoy agradecida aquí, hermanos, porque estoy aquí en la divina gracia. Amén. De nuestro Señor Jesucristo, porque realmente me sacó, y lo digo otra vez, me sacó de las manos del enemigo, porque el enemigo estaba atrás de mí, me quería matar, pero con la santa gloria de Dios aquí estoy acostada, alabando su santo nombre. Amén. Y glorificando, porque Dios, gracias, hermanos, gracias, Señor. Es real, Dios vive y reina Dios para siempre, pero nosotros necesitamos ser obedientes en su palabra, y gracias a Dios que también tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, que los guía, los guarde, los proteja en todos lugares, hermanos. Es un gran placer estar aquí, Padre, en tu gran presencia, Señor, porque tú siempre sabes lo que cada uno necesitamos, Señor. Estoy agradecida, Señor, porque este es el primer día de enero, el primer año nuevo del 2023. Gracias, Señor, que los tienes aquí todavía, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Estoy agradecida contigo, Señor, porque contigo, Señor, no fallamos. Contigo, Señor, tenemos la victoria. Contigo, Señor, tenemos la grandeza y la poder, y poderoso que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre y Espíritu Santo, y curo con la sangre, curo aquí, Padre mío, y cada uno de nosotros, Señor, con tu santa preciosa sangre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. El propósito, Señor, tú lo sabes y tú lo conoces, Señor. Pero realmente, Señor, nosotros tenemos que tomar nuestro paz para seguir adelante. Y cuando tomemos el paso adelante, ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de nosotros. Por eso tú, Señor, nos das las fuerzas y la valentía, Señor, para seguir adelante. Y tú nos pones las palabras en nuestras bocas, Señor, para usar contra el enemigo, Señor. Y cualquiera cosa, Señor, que no te agrada a ti, tú la pones y tú los defiendes a nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque aquí estoy postrado en tus pies, Señor, y te agradezco. Te agradezco de una gran manera, Padre y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Un día nosotros, hermanos, nos fuimos de casa y nos perdimos, pero el Señor nos alcanzó. Con su mano de misericordia nos levantó, nos recogió y nos salvó nuestra alma. Amén. Por eso es que estamos agradecidos y venimos para adorarle, para bendecirle su santo nombre. Amén.
Y Señor, te veré.
Gracias.
Thank you.
puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí. Señor Jesucristo, te glorifico tu nombre, Señor, porque tú diste lo mejor, Señor, por entregarte a tu Hijo que fuera crucificado en la cruz de Calvario, cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos tu nombre, Señor, porque tú siempre eres fiel y poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahora estamos libres y tenemos este gozo y alegría, Señor, para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te agradecemos, Señor, de corazón, Señor, seguimos adelante contigo, Padre mío, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Esposos, entre veces no reconocemos las cosas hermosas que hacen nuestras esposas.
reconocemos. Pero Dios viene a reconocernos en este tiempo. Si en este tiempo no has reconocido el esfuerzo que has hecho, Dios sí lo ha reconocido. Si te habían menospreciado, si te habían hecho a un lado, hoy el Señor te viene a decir, ven, hoy te quiero dar un reconocimiento doble. Aleluya. Y fíjense, mis hermanos, que aquí, delante de Dios, y ahorita que aquí está la hermanita Marta, yo de verdad, yo la reconozco las cosas que ella hace. Esta mujer viene desde lejos. Y es una de las primeras, está allá. Y hoy fue su primera vez que ella pasó aquí, mire, a orar y a orar para sus prendas. Digo, yo este año lo quiero comenzar bien. Este año voy a romper con todas las cosas. Entonces viene hoy el Señor y en este año viene a reconocerla, viene a reconocer lo que el Señor la viene a reconocer, mi hermana. Viene a darle un reconocimiento de la fuerza, del valor, de la destreza. Aunque no importa la edad, pero el Señor la reconoce, reconoce su esfuerzo. Amén. Y a cada uno de ustedes también lo hace, no crea. Pero hoy me tocó poderle bendecir a ella, porque realmente he visto el esfuerzo que ella hace de venir desde lejos y el poder estar hoy aquí. A pesar de todo, el Señor ha sido bueno. Amén. Entonces no sé si sin más preámbulo, para que vengan los niños que van a cantarle al Señor. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso. Thank you.
darle la honra y la gloria al Señor. Qué lindo, hermano. ¿Cómo más nosotros que hemos conocido al Señor en diversas circunstancias? Yo no sé de dónde Dios lo haya sacado, qué Dios haya hecho en su vida, pero sé qué cosas buenas ha hecho el Señor. Como les decía, hay momentos que no hemos sido reconocidos, hay momentos que en muchas circunstancias hemos querido que el hombre nos reconozca, pero es mejor que nos reconozca Cristo, porque en Él vamos a tener una esperanza eterna. Dios tiene cosas grandes en la vida para nosotros. No sé si me ayuda a orar para que se me quiten los nervios. Siempre que predico, siempre me agarran los nervios, porque el lugar que estamos es un lugar sagrado. Y pidiéndole a Dios que sea Él el que nos dé esa palabra con esa sabiduría para hacerla entender a nuestros corazones que la necesitamos. Si usted tiene una petición, ahí póngala. En sus manos dígale: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que somos faltos de muchas cosas. Reconociendo, Padre, que somos pecadores, Señor, pero hoy estamos aquí porque sabemos, Señor, que solo a tus pies podemos encontrar la solución de nuestros problemas, la restauración en nuestra casa, la restauración en nuestra familia, la restauración en nuestras vidas, para poder conocerte y para que tú nos puedas reconocer como lo reconociste desde el momento en que te aceptamos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos que están en las calles, hospitales, cárceles, casas de restauración y hasta en la propia migración, Señor. Ahí donde están, Señor, a todo aquel necesitado, a todo aquel que está, Señor, tal vez enfermo en ese hospital, Señor, sana. Aquel que está preso ahí en esa prisión, hazlo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos niños que están en las calles, bendícelos ahí donde están. Llévales el alimento tanto a ellos como a las viudas, Señor, como a aquellas madres solteras, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, haz tú la obra. Te pido por las familias aquí representadas y te damos gracias porque en este año sabemos que hay una doble porción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle fuerte el aplauso. Esto del reconocimiento, hermano, ayer me pegaba mi corazón porque el apóstol ponía un ejemplo, y en el ejemplo que él ponía decía de que muchas veces hay niños que tal vez conocen a su papá, pero nunca los han reconocido dándoles el apellido. Y muchas veces ese niño se siente inferior que los demás porque los otros se lo quieren, pero él no. Entonces, conforme el tiempo, viene el Señor y hace la obra sobre nuestras vidas. Y viene a reconocernos a nosotros como hijos. ¿Vive? Cuando veo esta palabra del reconocimiento, hermano, lo veo es de que cuando nosotros estábamos tal vez en el mundo donde nadie daba ni un centavo para nuestras vidas, Dios mandó a su Hijo unigénito para reconocernos, para morir Él. Mire. Tuvo que haber una muerte para que hubiera una vida y para reconocernos. Ahora sabemos que hemos sido reconocidos por el Padre, y Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Solo es que nosotros queramos aceptar ese amor, porque Él ahí lo ha dado. Bueno, como les decía, el reconocimiento. Entonces nos viene y nos reconoce a nosotros desde el principio, cuando nosotros venimos y lo aceptamos. Pero cuando yo veía esta palabra, hermano, el reconocimiento, veo de que en la Biblia se menciona en algunos donde David reconocía a algunos de sus valientes. Porque muchos dicen, no, pues si todos somos hijos, no. Dice que todos somos una creación. Hijo es aquel que reconoce que Jesús es Dios. Mire, entonces hay que reconocerlo a Él. Reconocer lo que Él es el Hijo. ¿Para qué? Para que haya una bendición sobre nuestras vidas. Y entonces veía yo este tema, hermano, que me pegaba tanto en mi corazón, y lo estaba viendo
como unos 3 días que lo tenía ya, pero no sabía qué ponerle. Le quería poner el avivamiento de los valientes, pero ayer que fue el año de la que hoy, pues ahora que ya es el año de la, del reconocimiento, dije yo no le voy a poner el reconocimiento. Porque veo yo de que no a todos se les reconoce. Hay algunos que se les reconoce. Por si a usted no lo han reconocido, hoy Dios lo viene a reconocer para darle vida y vida en abundancia. Entonces veo, hermanos, de que cuando uno ve la palabra de Dios y vemos que nosotros, como la mayoría de cristianos, nos gusta eso de la guerra. Cuando hablan sobre guerra y usted mira sobre la guerra, dice, wow, eso me gusta a mí, yo quiero entrarle a la guerra espiritual, eso es lo que me gusta, ir y combatir con el enemigo. Pero muchas veces, cuando se enfrenta a esa guerra, comienzan a venir miedos. Porque, hermano, el valiente no nace siendo valiente. Nace siendo, muchas veces, cobarde. Porque los valientes que habla la Biblia no fueron valientes en el principio, sino que fueron, conforme el tiempo, fueron siendo estructurados para que ellos llevaran a esa vida que tenían. Porque cuando yo veo la palabra del Señor y veo a este David, hermano, que él se va a esconder porque Saúl lo estaba siguiendo para matarlo, él se va a la cueva de Adulam. Y en esa cueva de Adulam, ¿qué iban? Todos los que habían sido maltratados, todos los que eran que debían dinero, que estaban menospreciados, que eran de una sociedad muy baja, y eso éramos nosotros. O sea que ellos no eran valientes en ese momento, sino que ellos vinieron a esa cueva para ser restaurados. Así como usted hoy viene a esta iglesia porque quiere ser restaurado, quiere que le den un reconocimiento por lo que han hecho. Ah, entonces hay un propósito y hay cosas que pasar para poder encontrar. Entonces, hermano, porque en la vida podemos ver nosotros de que hay cosas que le tenemos miedo, a cosas tan insignificantes como les he hablado, que hay cositas, algunos le tienen miedo a una cucaracha, al otro le tiene miedo a alguna ratita, ¿verdad? Al otro le tiene miedo a las arañas. Bueno, yo no sé cuál sea el miedo, pero más sin embargo, hoy el Señor quiere quitar esos miedos dentro de nuestras vidas. Mira, el problema que tú tienes no es mayor al que está contigo. Así que si has tenido miedo para poder actuar, si has tenido miedo para poder solucionar las cosas, hoy es el momento en que sepas que el Señor está contigo. Y que en este año del reconocimiento, Él te va a dar una doble porción. Por si el año pasado fue un año de escasez, fue un año de prueba, fue un año de ¿cómo se llama?, de problemas, fue un año de donde nadie daba ni un centavo por ti, hoy el Señor viene a decirte que Él te ama y tiene cosas grandes para tu vida. Entonces, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Fíjense que en este pasaje los valientes de David, hombres de guerra, adiestrados para la batalla, pudieron que pasar por un proceso. Y eso lo podemos leer. En 1 Samuel 22, no leamos la palabra de Dios, porque me estoy algo como quedando un poquito así afuera. ¿Ya lo tiene? Y si no, le presto aquí la Biblia ahí en la pantalla. Dice: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando su hermano y toda la casa, su padre, lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Pero 400 hombres que en apuros, endeudados, en descontentos, en menosprecio. Gente que dijo, pues vamos con David, porque David, aunque sea, sabemos que mató a un gigante. Y a ese gigante, así como él lo mató, podemos encontrar algo en él. Pero Dios lo había puesto a David ahí en esa cueva de Adulam porque tenía un propósito, no solo para él,
sino que también para el pueblo que iba a llegar ahí donde estaba él. Y así, mi hermano, que todo el que venimos aquí a este lugar, venimos tal vez sin problemas. Tal vez venimos con unos grandes pecadotes y todo, pero Dios en su misericordia aquí te quiere limpiar, aquí te quiere hacer un guerrero, al cuando salgas, salgas valiente y ya no le tengas miedo a cualquier cosita, que las cucarachas las puedas llevar, las puedas machucar y que la rata las puedas agarrar así, ay, qué bonita, así como usted juega con su perro. Pero muchas veces estas cosas nos infunden miedo a nosotros. Entonces vemos que aquí ellos tenían un miedo porque tenían apuros, un miedo porque estaban endeudados, un miedo porque estaban descontentos de muchas cosas, un miedo por las cosas que están pasando alrededor. Oye, el Señor te quiere decir, no tengas miedo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Mire, mire qué hermoso el Señor. Aquí figura de Dios, figura, hermano, no que David sea Dios, figura de Dios. Viene David y comienza a trabajar en estos hombres y comienza a pulirlos. Entonces al principio no eran valientes, eran cobardes, estaban endeudados como usted y yo, estaban problemados, estaban con problemas, que tenían problemas familiares como problemas personales, tenían muchas cosas, pero ellos sabían que ahí en esa cueva iba a suceder algo. Así como si usted hoy ha venido aquí, es porque sabe que va a suceder algo. Porque si me ha venido a mí, perdón, hermano, yo como hombre puedo ser fallo, como hombre puedo tener muchas cosas, pero Dios en su misericordia hoy te viene a decir que Él lo falla y que Él es fiel y que Él lo que ha prometido en tu vida lo va a cumplir. Entonces dice en el Dios, todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, se unió a él. Mire, entonces se tiene que unir usted a alguien. ¿Para qué? Para que ese alguien le ayude a comenzar a quitar todas estas cosas que hay dentro de usted. Pero si usted se junta con alguien que está peor que usted o igual que usted, ¿de quién le va a ayudar? A nada. Sino que siempre va a estar en apuros, siempre va a estar endeudado. Pero si usted se junta con alguien que usted sabe que esta persona le va a ayudar a crecer, entonces ahí tiene que juntarse con un David. Con un David, hermano, que sus padres lo menospreciaron, sus hermanos lo menospreciaron. El rey lo menospreciaba y lo estaba siguiendo para matar. Su esposa lo menospreciaba, sus hijos lo menospreciaron, que hasta lo querían matar. Pero más sin embargo, Dios iba a hacer algo en este hombre y ya lo estaba haciendo, porque cuando él se enfrentó a Goliat, era solo el único hombre que se podía enfrentar a Goliat, porque los demás tenían miedo, siendo del ejército de Dios. Yo no sé cuántos de aquí ya tenemos años estando en las cosas de Dios y todavía tenemos miedos. Y esos miedos no nos hacen poder conquistar, y estos miedos no nos hacen ser reconocidos por Dios. ¿Por qué? Porque hay miedos que todavía tienes que sacar dentro de ti. Porque si ya tenemos años en el Evangelio, quiere decir, hermano, que ya eres un hombre que ya has caminado en las cosas del Señor, y que las pruebas que han venido no han sido para muerte, sino que han sido para vida, hermano. Tal vez usted no lo va a entender al principio, o algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Es que mire, muchas veces en la prueba es donde uno se va puliendo para llegar a ser alguien reconocido. Entonces estos hombres estaban siendo probados. Vemos a David cuando llega, comienza a oír que el Goliat comienza a hablarles, a ver quiénes de ustedes quieren venir aquí conmigo y se pelea. Usted sabe la historia. Pero tenía que haber un David que él estaba conforme, era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tenía el Espíritu de Dios sobre él, y no era cobarde, era valiente. Era chiquitito, pero era valiente. Entonces este es el único que se pudo enfrentar, porque los demás ya tenían años de ser guerreros, años de ser soldados, pero no eran valientes. Entonces nosotros podemos tener años de ser guerreros, años de estar en las cosas de Dios, pero todavía no somos valientes. Somos, le estoy diciendo, ¿eh? No le estoy diciendo que ustedes, somos. Porque hay cosas que no nos dejan crecer, porque hay miedo. ¿Será?
¿Será que voy a poder? Tal vez el Señor te quiere que tú abras una empresa y dice, ¿será? ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo? Entonces vienen los miedos. ¿Cómo quieres ser reconocido si hay miedos todavía en ti? Hay miedos en nosotros, en qué es lo que está pasando, que la economía va a bajar, que los huracanes, los tsunamis, los terremotos, todo esto, hermano, no te preocupes por eso, preocúpate por ti, para que el Señor te haya, que el Señor te reconozca como valiente guerrero, porque no todos eran valientes. Dice que ahí fueron 400 hombres, hermano, no contando las mujeres, no contando los niños. 400 hombres, pero no eran valientes, guerreros, dice. Y de estos 400 hombres, habían 30 que eran, 37 que eran reconocidos como valientes, como David, porque sabía que eran valientes, estos 37 iban a donde quiera que iban, pero de esos 37, habían solo 3. Estos eran más que esos 37. Estos llegaron a hacer cosas mayores que David, hermano. Pero David tuvo que venir, un David, a romper con el miedo para que otros se sumaran a ser valientes como él. Entonces hoy el Señor lo que quiere es que usted se suma a estos valientes, mi hermano. Pues si en algún momento se ha sentido achicopalado, perdone la palabra achicopalado, si se ha sentido menospreciado, si se ha sentido solo, si se ha sentido sin fuerza, hoy el Señor te quiere decir, yo quiero llamarte valiente, yo quiero hacerte reconocer delante de todos que a pesar de las situaciones que estás pasando, yo te voy a reconocer, a pesar de tu escasez, a pesar de tus problemas, a pesar de tu enfermedad, a pesar de muchas cosas, yo quiero hacerte reconocer y quiero darte una doble porción. Ah, hermano, yo recibo, si usted no lo quiere, yo lo recibo. ¿Por qué, mi hermano? Porque sé que Dios quiere hacerte reconocer. Porque muchas veces tal vez no te han reconocido como sirve, pero mira, Dios hoy te viene a reconocer. Hoy te viene a decir, qué bueno lo que estás haciendo, sigue así, vas a ir para adelante, mira, ve. Entonces, vemos que el Señor quiere deleitarse con ellos. Dios quiere hacer cosas grandes sobre nuestros hijos. El ser valiente no significa no tenerle miedo a nada, significa hacer y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Ah, entonces usted tiene que enfrentar a sus miedos, pero muchas veces no nos gusta enfrentarlos. Ah, pero es bien valiente viendo una película de terror. Pero ya cuando se le sale a él la ciguanaba, la llorona, ¡ah! Sale corriendo. O sea que no es valiente. Hay miedo. Hermano, tenemos que vencer nuestros miedos. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. El ser valiente no es que no tenga miedos. El enfrentarse a sus miedos lo va a hacer valiente. Así como David, David siempre fue a Goliat a lo que todos le tenían miedo para derrotarlo. Entonces, tenemos que ser adoradores también. Veo en estos hombres, si me ayudas, el agricultor. Veo que uno de estos tres valientes, puede ser alguno de ustedes, puede ser alguno de los que estamos aquí, de estos tres valientes. Está en 2 Samuel 23, 11. Y dice, después de él, Sama, hijo de Ela, al Aratita, los filisteos se habían reunido en Lehim. Había ahí un campo sembrado de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos, pero él se plantó en medio del campo, lo defendió y derrotó a los filisteos, y el Señor otorgó una gran victoria. Ah, entonces, ¿a qué se enfrentó él? A sus miedos, al miedo del pueblo, porque el pueblo cuando veía que los filisteos venían, salían corriendo. Aquí veo a un hombre, Sama, como agricultor, hermano, porque usted para poder llegar a ser soldado, tiene que comenzar a ser agricultor, a comenzar a sembrar, a comenzar. Cuando, ¿qué hace un sembrador? A ver, aquí está, a los que trabajan la tierra. Comienzan a sembrar, comienzan a limpiar. Primero limpian, va. Limpian la tierra. Después, ¿qué hacen? Contame, amigo.
¿Cómo que qué es lo que hacen cuando siempre cuando van a sembrar algo? La limpia de la riega. Pero la tierra tiene que ser una tierra donde tú sepas que es fértil, ¿va? Entonces, miren, hermano, la limpia y la riega. Entonces, la tenemos que limpiar y la tenemos que estar regando. Entonces, no solo se limpia, el Señor ya te limpió de tus pecados, sí, pero ahora hay que regarla. ¿Y qué vas a regar? La palabra de Dios, para que cuando algo sea sembrado ahí, esto crezca y dé un buen fruto. Por eso los filisteos llegaban, no llegaban en el tiempo de que estaban cosechando, que estaban sembrando, sino cuando estaba la cosecha. Cuando viene, mira al enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda. Él no viene cuando tú estás sembrando, sino cuando ya te mira que ya tienes. Viene y quiere quitarte lo que tú tienes. Y Dios en su misericordia hoy te quiere decir que tienes que ponerte enfrente de Él. A comenzar a enfrentar tus miedos y el poder salir adelante y el poder conquistar y el poder defender tu tierra. Lo que el enemigo ha querido robarte. Pero mire, pero Él se plantó en medio. Se echó tierra, no, se puso firme. Entonces plantar quiere decir ponerse firme. Por si no te has puesto firme, hoy es tiempo de afirmarte. Mire qué lindo, es que el ser agricultor no es cualquier cosa, hermano. El ser agricultor es aquel que labra la tierra, la compone, le echa agua, le echa la semilla y la está vigilando cada día ahí, hasta que el fruto dé. Está preocupado ahí, pero le viene una recompensa, viene un reconocimiento. Y Dios hoy quiere reconocerte a ti por todo lo que has hecho. Tal vez nadie te ha reconocido lo que haces en tu casa. Tal vez nadie te ha dicho qué buena la has hecho. Mira, te esfuerzas tanto para tu familia. Mira, hoy el Señor te viene a reconocer. Hoy Él está viendo que te has puesto, mira, hermano, te has puesto enfrente del campo para que el enemigo no venga a destruirte y comienzas a darle a tu familia y tal vez tu familia no te lo reconoce, pero Dios te viene a reconocer porque Él sabe todo lo que has trabajado. Este año es un año de reconocimiento. Aunque otros no lo vean, Dios sí lo ha visto en ti. Aunque otros no lo crean, Dios sí ha creído en ti. Porque hermano, todos los que estamos aquí es porque estamos necesitados de Dios. Todos necesitamos que Dios nos perdone nuestros pecados que tenemos. Nuestros pecados, estoy diciendo por usted. Pastor, entonces usted es pecador. ¿Para qué estoy yendo a la iglesia, hermano? Es que nadie en esta tierra todavía es perfecto. Vamos en pote, Mire, este era Sama, preocupado por su familia, por el sustento de ellos. De pronto ocurre lo inesperado. Los filisteos atacan, fíjate. Bien que el pasaje no dice que atacaban el cultivo cuando la lenteja estaba pequeña. No atacaban cuando ya casi venía la cosecha. Perdónenme, pues me equivoqué. Entonces ellos no estaban yendo cuando tú estás sembrado, sino cuando ya casi vas a cosechar. Mira, cuando tú te has esforzado en hacer muchas cosas, el enemigo ha querido venir a robarte, porque ya lo ve grande, sí, te lo quiere robar. Pero hoy el Señor te dice que te pongas enfrente como lo has hecho siempre. Pero ahora dependiendo de Dios, no de ti. Porque muchas veces nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas. Pero cuando lo hacemos con las fuerzas del Señor, el Señor viene y te da tu backup, te da tu refuerzo, te da la fuerza para que puedas hacerlo. Los filisteos eran inteligentes, hermano. Porque ellos lo que no querían era de ir hasta que siembre, hermano. Esperaba, así como el enemigo está como león rugiente allá afuera esperando a ver a quién devora. O sea que los problemas entre veces, hermano, son como la agricultura, de que muchos solo te están esperando cuando tienes, porque cuando no tienes nadie te sigue, y cuando tienes todo el mundo baila. Sí o no, pero no sé si será coincidencia, solo a mí me pasa. Tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vengo a un Sama, hermano, pero cuando leo la palabra de Sama en la H8074, quiere decir desierto o adormecimiento. Miren lo que quiere decir Sama. Si me ayudas ahí, mira, para que todos puedan ver.
Ela dice que Oech, su padre se llamaba Voy a aumentar. Mire, Voy a aumentar, se llamaba su papá. Aretita quiere decir monte. Entonces, cuando yo veo estas palabras juntas, hermano, veo que Saba era un valiente, era un guerrero valiente, sí, porque se enfrentó a sus miedos. Pero se había dormido, tal vez como muchos de nosotros, que nos dormimos en nuestros laureles, laureles, perdón. Que estamos ahí, pero como si no estuviéramos. Entonces Dios lo que dice, hey, despierta, hey, tú Sama, comienza a levantarte, despierta, porque tu padre te va a aumentar. ¿Quién padre? Figura de Dios. Te va a aumentar cuando subas al monte. Ah, entonces has dejado de subir al monte, has dejado de orar. Ya no está esa comunión entre el padre, esa comunión que siempre tenías con él, sino que ha menguado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vencer al enemigo, a los filisteos? Cuando despertemos y subamos al monte a tener la misma coinonía que teníamos al principio con Dios. Entonces, ¿cómo nos van a llevar a ser valientes de nuevo? Cuando tengamos de nuevo, cuando volvamos a tener ese encuentro con Dios, a depender de Él, a subir al monte, porque Él va a aumentar nuestras fuerzas en esta vida. Entonces, un agricultor, hermano, así como Sama, él lo sabía, y él sabía que subiendo al monte iba a aumentar su fuerza y su valentía. Y hoy el Señor te quiere hacerte fuerte y quiere hacerte valiente. No quiere llamarte solo guerrero, sino te quiere llamar valiente. Es que valiente no todos, hermano. Porque todos somos guerreros aquí. Todos hemos luchado en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes épocas, en diferentes mundos. ¿Mundos por qué? Lo voy a decir por qué. Porque algunos estaban en el mundo de las drogas, en el mundo del alcoholismo, otros en el mundo de la pornografía, otros en el mundo de muchas cosas, pero siempre pensando en las cosas que más nos atraía. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos quiere aumentar una bendición sobre nuestras vidas, cuando Él nos llama a nosotros valientes, no guerreros, sino que valientes guerreros. Miren, dice que en 1 Samuel 16, dice que estaba un joven y estaba ahí Saúl, y le decían: mira, Saúl, para que te quiten ese demonio que te está estorbando ahí, yo conozco a alguien. ¿Conoces a alguien? Sí, yo conozco a uno que es hijo de Isaí, dice. Es un hombre valiente, bien parecido, igual que Esteban, bien parecido. Bien. En su boca no hay una palabra cualquiera, es prudente en su hablar. Ah, entonces, hermano, para ser valiente tenemos que ser prudentes hasta para hablar. El valiente no es aquel que grita más. Dice que el que ladra más es el que menos hace. Entonces, aquí tenemos que ser prudentes. El valiente no es aquel que se enfrenta con sus fuerzas, sino que es humilde a la voz de Cristo. Ese es el valiente, el que obedece, el que va en pos de aquello. Que si te hacen un mal, tú haces un bien. Y si te hacen un bien, tienes que hacer un bien también. Entonces, Dios lo que quiere es que aumentemos en nosotros, que ya no haya adormecimiento, que ya no nos durmamos, sino que comencemos a buscar, a que aumente nuestra relación con Dios, para que nos llegue a llamar valientes guerreros. Dios tiene cosas grandes, hermano, para nosotros. Y lo veía en Isaías 43, si me ayudas, mija. Dice: voz que clama en el desierto, ¡ah, esos somos nosotros! Voz que clama en el desierto, barrer camino al Señor, enderezar cansada de la soledad a nuestro Dios. Entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que proclamar que en medio del desierto Dios va a hacer cosas grandes sobre nuestras vidas. En medio de tu desierto, en medio de donde tú no ves nada, el Señor te va a abrir un pozo de agua. En medio de tu desierto, Dios te va a dar la salvación a lo que te tiene atado. Dios te va a remunerar los años perdidos en medio de tu desierto. Pero muchas veces, cuando vemos el desierto,
En el desierto se dan las mejores flores. En el desierto, hermano, es donde va a ser arrebatada la novia del Señor. Ah, entonces en medio de tu desierto, en medio de tus pruebas, el Señor te va a reconocer y te va a llamar valiente. Así como llamaban valiente a Sama. Este Sama, hermano, un hombre que desafió a estos filisteos poniéndose enfrente de ellos. Pero pregúnteme, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás? Los demás era del pueblo de Dios. Habían corrido. Muchas veces te van a dejar solo. Pero si tú con Dios, o Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie, mi hermano. Nada, ninguna arma forjada por el hombre podrá contra ti si Dios está contigo. Dios lo que te quiere es reconocer que eres valiente. Y porque lo eres, porque a pesar de todo, aquí estás hoy. Porque a otro fuera estuvieras allá en tu casa tirado, echándote una tu película o llorando, ¿va? Otro año ya se ha ido, dijo aquel. El momento que nos sacudamos, digamos, ok, el año pasado no me fue muy bien, pero este año yo quiero conquistarlo. Quiero que el Señor me llame valiente. Quiero que en medio de mis pruebas el Señor esté conmigo. Que se vea en mí la comunicación que yo tengo con Cristo. Entonces, en medio de tu desierto, hoy el Señor te quiere enderezar. Ha sido duro tu desierto. Sé que has pasado dificultades, has llorado y todo. Pero en medio de ese desierto, Dios enderezará tu camino. Y Él te va a hacer reconocer el esfuerzo que has hecho. Porque hasta aquí Dios te ha ayudado. Dios tiene cosas grandes sobre tu vida. Mire, lo podemos ver en Proverbios 6, 4 al 5. Dice: no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Escapa como gacela de la trampa, como pájaro de la red del cazador. Mira, no te duermas, hermano, como les decía, que no nos durmamos en nuestros laureles. No nos durmamos en eso, es momento en que nos despertemos, que si estamos pasando una prueba, que comencemos a despertarnos. Esto no me va a atrapar como un pájaro en una red. No, esto no va a ser así. Yo voy a seguir adelante porque necesito algo sobre mi vida y sobre mi familia. Lo necesitamos, hermano, porque aquí usted no está solo. Si usted ya es padre de familia, tiene por qué luchar. No tiene que dejarse de ahí, hermano, a que lo atrape como un pájaro en una red. Porque mire, ahorita las redes sociales nos han atrapado a muchos. Porque cualquiera le gusta ver el teléfono. O no, creo que no, solo a mí. Yo fíjense que tal vez estoy estudiando y me entra un mensaje y comienzo a ver. Y después sigo viendo y dejo de estudiar el teléfono. ¿Pero por qué? Porque las redes están queriéndome atrapar. Tengo que huir de ellas. Es necesaria, sí, las necesito porque alguien me va a hablar o va a pasar algo. Porque las redes, usándolas bien, son buenas. Pero usándolas mal, son una perdición. Nos atrapan y no nos dejan crecer. Y comienza a venir no un crecimiento, sino que un descenso. Y Dios lo que quiere es que crezcas. Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo seremos entonces? Pastor, ¿y cómo seremos libres de ese cazador? ¿Cómo seremos libres de esa trampa? Salmo 91:2. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Entonces, ¿cómo podemos ser libres del cazador? Refugiarnos en Cristo. Fortalecernos en Él. Si se ha sentido débil, vaya y dígale: Señor, devuélveme esas fuerzas. Ayúdame. Mira este desierto, mira estos problemas, pero ayúdame, Señor. Mire, alguien que me impacta en la Biblia, que es Job, hermano. Este hombre le dieron hasta por debajo de la lengua, pero este hombre perseveró, esperando que Dios hiciera la obra en él. Pasaron pruebas, pasaron cosas sobre su vida. En su piel comenzó a hacerle daño y todo, hermano. También había perdido su familia, había perdido todo lo que tenía, mi hermano, pero él confiaba en el Señor. En medio de su
en medio de todas las cosas que le estaban pasando, en medio de que su familia no lo quería, en que sus amigos lo querían hacerle daño. Él perseveró creyendo que el que había comenzado la buena obra lo iba a terminar. Y Dios quiere terminar contigo. Dios lo que comenzó lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero ¿cuándo? Cuando nos refugiamos en Él, cuando le pedimos fuerza a Él. Ay, no, ya no tengo fuerzas, me voy a echar un monster para que me dé fuerza. Y ahí comienza uno. Hombre, no necesitas de monster. Si te refugias en el Señor, Él te va a dar la fortaleza, la fuerza que necesitas para seguir adelante y seguir creciendo en el Evangelio, porque lo necesitamos, hermano. Entonces, ¿a quiénes le llaman valientes? Aquellos que se enfrentan, aquellos que son firmes, que no se aparten, que a pesar de las cosas que han de pasar, Él sigue firme en lo que ha creído y que su perseverancia y que el que lo va a sacar adelante es Cristo. A ese, este es Sama. Miren cómo dice aquí. Veamos que entre esos tres valientes había también uno que era un atleta, hermano. Hacía deporte, no. Mire cómo dice aquí. Ya hemos hablado de Saba. Veamos a este. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Tan Monita. Principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. 800 mató a ese hombre. Imagínese usted. Y con una ratita usted le está dando miedo. No. 800. Este era un superhéroe. ¿Qué Superman y qué Batman? Este era un superhéroe porque Dios estaba con él. En medio de sus miedos se enfrentó. Entonces, en medio de tus miedos, hermano, en el momento en que te enfrentes. Mira, pues a ver, dice, el pueblo ha vuelto. O vuelve el pueblo, quiere decir. El pueblo ha vuelto. ¿Ha vuelto a qué? A reconocer que nuestra fuerza está en Cristo. Que nuestra fuerza nos la da Dios. Este hombre sabía que el pueblo se tenía que volver como hoy. Dios quiere que te vuelvas a tener esa comunicación como al principio. A llegar al monte para que te aumente tus fuerzas. Pero que también, hermano, pueda ser distinguido. Pueda ser reconocido. Mira, Tanomita quiere decir diestro. Este era diestro en lo que hacía, porque no era una espada la que tenía, sino que era un gancho. Y con ese gancho era un diestro, era un sagaz. Así como tú que eres diestro en tu trabajo, que te esfuerzas, bueno, eso espero, hermano, que cuando estás ahí estás haciéndolo rápido, pero lo estás haciendo rápido, pero lo estás haciendo bien. Y la gente te llama, ¿por qué? Porque haces las cosas bien. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas bien, somos estos tanonitas, somos diestros en lo que Dios nos da. Ah, entonces, pastor, tengo que solo en el trabajo. No, también en la palabra. Tienes que ser diestro en la palabra. Sí. A buscar de ella, alimentarte de ella. Necesitamos de eso, hermano, para que nos llamen valientes. Porque a pesar de los miedos, este hermano, este Josebet, vas a ver, el tanonita, era un hombre que se puso enfrente también. Mire, Adino dice que era adorno, quiere decir. Era tan valiente que David lo exhibía. Ah, por eso le digo yo, que cuando uno que corre, cuando uno que es atleta, ¿qué hace para ser atleta? Se prepara, ¿verdad? Y cuando se prepara, dice que comienza a hacer ejercicio. Usted sabe todo lo que hace un atleta, para que cuando llegue a ganar la carrera, ¿qué le van a hacer? Que lo exhiba. Primer lugar, así como los que ganaron allá el mundial. Primer lugar, y todo va exhibiendo lo que había ganado. Y así era David con él, porque David lo exhibía por lo que había hecho este hombre. Dice hay unos comentarios que David dice que siempre se lo llevaba para poderlo exhibir. Este mató 800. Imagínate qué puedes hacer tú si este hizo 800. Yo no sé si tú puedes, pero yo sí. En el nombre de Jesús puedo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
fortalece. Mire, la principal, aquí tengo yo algo muy chivito. La principal hazaña de este valiente fue que solo se enfrentó a un ejército de 800 guerreros y los mató. Espiritualmente, mi pregunta es, ¿dónde están? Yo no sé qué 800 problemas tú debes de tener, pero a esos 800 problemas tú puedes vencerlos, siempre y cuando te pongas enfrente y sé firme en las cosas, para poder vencer a esos problemas que te quieren atraer la flaqueza sobre tu vida, a que te sientas inferior de todos, sino que tienes que saber que si Dios está contigo, Él te va a exhibir. Porque mira, hermano, ¿quiénes éramos nosotros? La gente cuando nos mira, los que nos conocían, ¿qué nos dicen? Y ese ladrón pudo. Y ese ladrón pudo ser pastor y yo ¿qué? Perdónenme por lo que digo. Del que nadie daba ni un centavo, ahora la gente dice, wow, ¿cómo el Señor lo exhibe? Aquel que estaba menospreciado, aquel que no valía ni un centavo, aquel que era borracho, aquel que era esto, que era lo otro, pero Dios en su misericordia te exhibe delante de la gente para que vean las cosas que Él hace, que las perfecciona, que todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba menospreciado, Él lo comienza a apreciar y le da un reconocimiento como el que te está dando hoy a ti. Porque algunos, hermanos, ya no están, pero tú estás aquí porque el Señor te quiere reconocer públicamente. Por si no te han reconocido los hombres, Dios te viene a reconocer y a decirte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, ¿cuáles serán los 800 problemas? ¿Qué hay dentro de todo eso? ¿Eres valiente o solo eres guerrero? Un guerrero hace lo que lo mandan a hacer. Pero un guerrero valiente hace la mía extra. Gloria a Dios, ayúdanos, Señor. Mire, Zacarías 1:3. Hablándole de Dios, de este Josebet, quiere decir, vuelve pueblo. Dice Zacarías 1:3, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mire, si te vuelves a Él, Él se volverá a ti. Lo que está diciendo, pueblo, vuélvete a mí, y si tú te vuelves a mí, yo te voy a dar las fuerzas, así como te las di a este hombre, para que mates a los 800 problemas que tienes, a las cosas que te han menospreciado, a las cosas que te han sentido inferior que otros. Hoy el Señor te quiere bendecir. ¿Cómo? Que te vuelvas a Él. ¿A quién está hablando el pueblo de Dios? No le está hablando a los hermanos de afuera o a los amigos de afuera, sino a ti que estás hoy aquí en casa. Volvámonos a Él, que nos quitemos todo acomodamiento que hay dentro de nosotros, que comencemos a despertar, que comencemos a quitar todo el acomodamiento y que comencemos a saber que hay algo mejor para nuestras vidas, hermano. Porque si Dios nos ha traído hasta aquí, a estos años, porque nadie de usted pensó venir hasta esta época, hermano. Yo pensé que en el año 2000 iba a ser todo para mí. Para mucha gente el año 2000 fue el último, fue el fin del mundo. Yo no sé para usted. Para mí sí fue el fin del mundo. Porque ahí fue donde conocí a Dios. Entonces ya no era aquel hombre, hermano. Ya no era aquel hombre que todo le tenía miedo. Sino que ahora el Señor me ha puesto en un lugar, hermano, que inmerecido lo veo yo otra vez. Porque digo yo, Señor, pero yo aquí te puse. Ve. Un hombre sin estudio. Un hombre que vivió toda su vida en la calle, un hombre que comía en los basureros, hoy está aquí diciéndote, mira cómo te exhibe Dios. Gracias, Dios. Mira, hermano, el tacuche no te hace más que nadie, no es eso, sino lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere exaltarte, quiere hacerte reconocer, quiere que sepas que Él está contigo, y si hasta aquí Él te ha ayudado, es porque Él tiene algo precioso para tu vida. Solo es que nos volvamos a Él, para que Él se vuelva a nosotros. ¿Y cómo es volvernos a Él? Pidiéndole fuerza.
ya no nos cerremos, que ya no estemos acomodados, sino que sigamos en pos de una victoria que trae. Y este era José. En Joel 2:13 dice: desgarrar vuestro corazón. Mira, desgarrar vuestro corazón, no vuestros vestidos. Volver al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, lleno de lealtad, y no le gusta hacer daño. Mire, desgarrar. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a ser valientes? Desgarrando nuestro corazón. Ay, ahorita voy a ir a agarrar un cuchillo y hacerle. No, hombre. Que comiences a limpiar lo que hay dentro de tu corazón, todo odio, todo rencor, toda ira. Toda cosa, hermano. Porque tal vez usted no puede estar tatuado en su cuerpo, pero está tatuado en su corazón. Que todavía hay odio, hay rencor. No hay amor sobre las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Ay, otro año más. Ay, cómo hubiera sido mi vida con aquella de los 80. Ay, cómo hubiera sido mi vida con aquel. No, hermano, olvídense de eso. Esto es lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios quiere es que quites todo lo que te está dañando a tu corazón, que no te hace ser, volverte a Dios. Cuando nosotros nos volvamos a Dios, van a venir bendiciones. Va a venir reconocimiento. Y en el reconocimiento va a venir doble porción. Así como cuando reconocieron a Eliseo, le dice: si me ves, ¿qué quieres? Le dice: ah, yo quiero lo doble que tú tienes. Si me ves ir, te lo voy a dar. ¡Ah! Y ahí estaba Pilas esperando a ver qué momento se iba. ¿Por qué? Porque él quería ser reconocido por el doble. Y hasta ahora todavía se habla de él, que lo habían reconocido como el doble. Y Dios hoy te quiere bendecir con esa doble porción. ¡Amén! Yo no sé si usted lo quiere, pero yo no lo quiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ser reconocidos y ser guerreros y valientes? Desgarrar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Él. ¿Qué más tenemos que hacer? Ponernos firmes. Sin tener miedo. ¡Qué miedo! ¡Huya delante de ti! Cada uno de estos hombres, estos dos que les he dado, tanto como Sama como Josabed, veo que eran unos hombres valientes, hermano. Eran unos hombres de que enfrentaron sus miedos, que no les importaba lo que iba a pasar, pero así como Sama se pone enfrente esperando que vinieran contra él y poder matar a todos los que estaban ahí. Y lo mismo hizo Josabed. Comenzó a matar a todos, que hasta 800 hombres mató, hermano, de un solo. Que después David lo ponía como un ejemplo para muchos. Pero todavía no había venido este tercero. Que este ni respetes. Segunda de Samuel 23:9. Si me ayudas ahí. Este es soldado, pero valiente también. Segunda de Samuel 23:9. Y después estaba Eleazar, hijo de Dono, el ojatita, que también era uno de los tres más famosos. Mire, era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasadín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar lo que habían despojado. Bien, aquí vemos a un Eleazar, hermano, que se había enfrentado con bastantes, pero en ese momento estaba con David. Y él no quería dejar solo a David. Los demás se fueron y él miró que David estaba ahí guerreando. Y se fue y se puso con él. Se pusieron de espalda los dos y comenzó a pelear por el rey. Así como usted y yo peleamos por el Señor. En este tiempo, hermano, Dios está llamando valientes.
No gente que tenga miedo, sino que gente que tenga, que sepa que si está Dios con él, va a hacer cosas y proezas grandes. Entonces veo a Elías, al hermano, que no dejó a su rey, que no importó todos los que venían, hermano, dice que desde la mañana hasta el atardecer estaba va de darle duro. Imagínese, hermano, usted, yo solo haciéndolo así, ya me cansé, hermano. Y este hombre, ¿cuántas horas no pasó guerreando y matando a toda esta gente que quería venir a matar a su rey? Tú tienes que ser un valiente de estos, que nunca le den la espalda a Dios, sino que a pesar de lo que venga, tú ves y comienzas a luchar contra diestra y siniestra. ¿Para qué? Para que haya una bendición sobre tu casa. Aquí vemos a un Eleazar, hermano, que la palabra, que la espada se le había pegado en su mano porque había una bendición para su vida. Y él no la quería desperdiciar. Él lo que quería era conquistar juntamente con su rey, porque él iba a estar con él hasta la muerte. Así como usted y yo, tenemos que estar con nuestro Dios hasta la muerte. Mire, segunda de Timoteo 2:4 dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aquí eso es lo que estaba haciendo Eleazar. Estaba ahí porque sabía que no iba a dejar defraudado al que lo había llamado al servicio. Así como usted, hermano, si Dios ya te llamó al servicio, a que le prestes atención a Dios y que entres al escuadrón y que seas de los valientes, pues es tiempo que no te rajes, como dicen los mexicanos. Bueno, que aquí solo de México, ¿verdad? ¿Eh? No, también la hermanita de El Salvador. Pero entonces vemos, hermano, que Dios en su misericordia lo que quiere es que no regresemos atrás, sino que vamos en pos de una victoria de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, aquel que nos está enseñando el camino, aquel que es el camino, la verdad y la vida, a ese guerrero que dio la vida por nosotros. Pero ¿por qué les hablo de estos guerreros valientes, hermano? Porque no todos fueron valientes. En excepción también, en aquellos está también aquel Abraham, fue un guerrero valiente, porque por fe. Vemos también a José, vemos a Josué. Entonces, eran valientes, sí, hermano, pero a los soldados de David, a los que estaban con el rey David, estos tres eran hombres victoriosos, hermano. Hombres que hicieron proezas mayores que las que había hecho David. Pero, ¿por qué? Porque fue injertado en él. Pues si me ayudan los hermanos de... Gracias. Si me ayudas, hermano, con la alabanza. Miren, Eleazar quiere decir Dios es ayudador. Ahí se me lo pones, hermanita, por favor. Eleazar quiere decir Dios es ayudador. Dodo, en la H1734, es símbolo de amor. Amante, amigo, específicamente amado. Él era uno de los de Isaacara, hermano. Este Eleazar no solo era uno que Dios lo ayudaba, sino uno que amaba. Uno que sabía discernir los tiempos, porque los de Isaacar son aquellos que disciernen los tiempos. Hoy el Señor te está llamando, hermano, a que puedas meditar, a que puedas ser de estos tres valientes, en que despertemos de donde hemos dormido, de donde nos hemos acomodado, de donde comencemos a decirle a esas cosas que nos están atribuyendo, a estas cosas que nos dan miedo, a decirle que más grande es el que está con nosotros. En pos de perdón, en pos de decirle al Señor, perdónanos. Tal vez no hemos dado la talla que tú has querido que demos, Señor, pero hoy venimos delante de ti porque sabemos que tú nos vas a reconocer. Tú nos vas a
sentido débil, te has sentido sin fuerzas, te has sentido prisionero, te has sentido en un descenso, o te has sentido prisionero, hoy el Señor te quiere hacer libre. Aquí en la mesa, hoy el Señor te quiere reconocer, te quiere dar el reconocimiento que no ha sido de balde tu lucha. Desde el lugar que tú vienes, el Señor te va a recompensar. El Señor hoy te viene a reconocer y te viene a decir que Él es tu fuerza. Que te vuelvas a Él como al principio. Así como aquel pueblo, como aquella iglesia que había perdido su primer amor, hoy el Señor quiere devolverte ese amor como al principio. Que vuelvas a creerle a Él. Que sepas que Él es tu fuerza, Él es tu fuente, tu vitalidad, que Él es el que te va a sacar de donde estás. Que hoy Él lo que quiere es que te pongas firme como Saba, que se puso firme en ese lugar y comenzó a matar a todo aquel filisteo que se acercaba para quitarle su cosecha, aquel que había sido cultivado por el pueblo de Dios para que nadie se lo quitara. Tal vez has pasado dificultades en tu familia, pero Dios hoy quiere que sepas que Él te dará la fuerza para que destruyas a todo aquel que ha querido perjudicar tu casa. Hoy el Señor te viene a reconocer cosas que tus padres no te reconocieron. Hoy Dios te reconoce como hijo. Hoy Dios te reconoce como un guerrero valiente. Hoy el Señor te reconoce porque ha visto tu esfuerzo, que en medio de las pruebas hoy estás aquí y que la misericordia de Dios está contigo. No estás sola, mujer, no estás solo. El tiempo nunca se pierde, hermano. El tiempo pasado ya fue. Ahora en este tiempo lo que Dios quiere es hacerte recuperar las cosas que has perdido en comunión con Dios, porque tal vez ya no oras como al principio, ya no subes al monte a orar, ya no tienes esa intimidad con Dios, ya no te portes firme, ya no lo buscamos, ya no desgrandamos nuestro corazón, no nos volvemos a Él porque nos gusta estar más un pie afuera que un pie adentro. Hoy el Señor lo que quiere es recuperar todo ese tiempo perdido en Cristo Jesús. Vuelve, vuelve, vuelve como al principio, vuelve, que hoy el Señor quiere darte cosas grandes sobre tu vida. Hay cosas que tal vez no has podido comprender. Hay cosas, hermano, que tus desiertos te han hecho enflaquecer, que tu desierto te ha hecho acomodarte, te ha puesto ciego, ya no ves como veías al principio y te preguntas por qué me pasa esto, Señor. Es porque Dios te quiere llevar al siguiente nivel, porque te quiere reconocer y el enemigo lo sabe y lo sabe que tú eres una fuente de bendición que viene para ayudar a aquel pueblo que está desanimado, aquel pueblo que está ciego, aquel pueblo que está prisionero, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás. Dile, canta a la gente, dile. A pesar de mí. Y a pesar de mí, lejana.
Tú no eres de los que traicionan.
los que nunca pensaron que tú ibas a poder, que muchos hasta él son celosos de lo que tienes, pero Dios es el que te lo ha dado y le ha placido. O así como Eleazar, que luchó espalda con espalda con el mismo rey para vencer a ese pueblo que los estaba aturdiendo, que luchó toda la mañana y toda la tarde hasta que no quedara ninguno vivo. Así hoy el Señor viene a decirte que lo mismo que estos valientes hicieron, Él no solo murió por 800, Él no solo murió por todos los que Eleazar mató, ni todos los que Saba también mató, sino que Él vino por todo el mundo para salvarlos de esa muerte eterna. Él es el guerrero valiente, Él es el ejemplo de nuestras vidas. Él que crucificado en esa cruz se hizo maldito por ti, para que te llamaran hijo, para que te llamaran hijo valiente. A Él es el que le debemos la gloria, a Él es el que tenemos todo el honor, a Él le tenemos que dar reverencia, a Él, al que entregó su cuerpo por nosotros y fue mutilado, herido, fue escupido, fue vituperado, pero más sin embargo, Él iba, Él entregaba su cuerpo por nosotros. Hoy, en memoria de Él, en memoria de su cuerpo, levanta el pan y come de Él. Porque si tú con nosotros,
visita, Señor, en el nombre de Jesús, por ese pueblo que nos ve por las redes sociales, Señor, y por cada uno de los visitantes, y por tu pueblo que hoy está aquí, Señor, y por aquellos que no pudieron venir, que están lejos, Señor, atráelos con bien a su casa, atráelos con bien, Señor, y que este año, Señor, sea un año de compromiso contigo, un año de servirte a ti, para que seas tú el que nos reconozcas, Señor, que nos des ese reconocimiento como hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga. Hermanos, están invitados a comer un taquito. Ahí los invitamos a un taquito ahí. Los hermanos, para que convivamos, para que tengamos un.